Hola a todos, soy Kinky y aquí estamos. No se me ha ocurrido mucho más. Saludos cordiales, soy Mephisto y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, Kinky, ¿preparado para el capítulo de hoy? Sí, estamos preparados. Vale, vamos a explicar un poquillo. A ver, lo que vamos a hacer va a ser un capítulo medianamente normal para que Kinky vaya a capturar en la ruta 10 y en el túnel Roca. Y yo lo voy a ir siguiendo. Cuando tengas los dos Pokémon de ruta capturados, haremos el combate. Me parece correcto. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Y yo que me alegro. Pues vamos para allá. Vamos para allá. A ver, ¿tú qué crees, Kinky? ¿Cómo va a quedar la cosa? Me ha pillado un tío para luchar. Vale, ese creo que tenía Onix. Onix nivel 21, si no recuerdo mal. Esto no lo teníamos planeado. A ver, vamos a ver el combate de Kinky, que es el... no sé si lo sabías, que se pueden mirar los combates. Ahora, por ejemplo, estoy viendo que ha sacado a Héctor contra el Onix nivel 20, que me he colado ahí. Ah, hostia. Pues, o sea, yo pensaba que solo podías expectar rollo los combates entre entrenadores. Nah, incluso con Pokémon salvajes. Ahora, por ejemplo, le has hecho una hoja afilada y te ha hecho lanzarrocas. Sí. Con la maldita robustez ha aguantado ahí. La putada de los Onix. Ya murió. Y ahora un matchup nivel 20. Que creo que tiene movimiento sísmico y golpe karate. Vale, tiraré hoja afilada. Que con el derribo a veces se me va la mano y se... Y se regolpea, que da gusto. Eso depende de la vida que le quites. Creo que era un cuarto de vida que hayas quitado tú, te lo quita al Pokémon. Sí, algo así. Era un poco como como el pájaro osado o algo de eso, ¿no? Sí, algo así. Todos los que son así en plan de que te hace daño a ti mismo, siempre es un cuarto de vida que hayas quitado tú, te lo quita a ti. A proseguir. A ver, ahora era por aquí. Y por aquí. ¿Este me pillará también para lucharse? Sí. Pues este era un bicho, un cazabicho. Tendría que haber puesto al Gyarados, imagino. Sí, ahora está bien, pero no pasa nada. Siempre recuerdo el Staraptor que yo tenía en mis viejos tiempos, que no sé a quién fue, le metí un crítico con pájaro osado y se murió. Es que son muy bestias los Staraptor. Y cuando tenía el Pokémon Diamante y me aprendió a bocajarro, digo, ¿qué coño hace un pájaro con a bocajarro? Sí, era precioso. Luego confusión. Hostia, me asusta un poco, ¿eh? Me da que vas a tener que cambiar. Sí, de hecho, no contaba con que ese Venona tuviera confusión para nada, ¿eh? Es que estaba jodida la cosa. Yo, mientras vas capturando los dos Pokémon, voy a hacer una pequeña modificación en mi equipo. Ahí en plan... Sorpresa. ¿Qué? En plan sorpresa, ¿no? En plan sorpresa, sí. A ver, esto por aquí, esto así y... Listo. Esto ya está. Aunque no sé cuál quitar. Este. Yo es que en cada capítulo, si no se me muere un Pokémon o algo así, yo no estoy tranquilo. Es que es tradición ya del canal. Sí. A mí se me tiene que morir un Pokémon todo el rato. Ay, algún día te imagino jugando un Brutal Loco o algo así y durando la serie dos capítulos. Sí, como las series estas que va haciendo Félix, que le duran un capítulo, dos capítulos. Ay, si es que hay algunas que son muy jodidas. Joder, tengo que estar subiendo... Se me sigue bajando lo del Camtasia, ¿eh? Lo tengo que estar subiendo, luego lo arreglaré. El montañero este también pelea, imagino, ¿no? Sí, pero creo que te lo puedes saltar si quieres. Pero falta. Yendo por aquí. Ahí está. Ahí. Y aquí la de abajo, si vas pegado con la pared, también se puede saltar. No. Ah, bueno, porque he seguido para abajo, vale, soy tonto. No había tenido ese detalle en cuenta de que soy retardado. Ah, bueno, pero esos son pequeños detallitos, son cosas del directo. A ver, esta no me acuerdo que tenía porque siempre me la salto. Un miedo tiene. Yo es que no sé por qué nunca me gusta saltarme a los entrenadores. Me gusta luchar con todos. Y eso me cuesta a veces problemas, pero mira. Bueno, además consigues dinero y experiencia, que tampoco está nada mal. No sé, es como que de siempre me hace gracia luchar con todos. Pues mejor. Cuanto menos haya en el camino, mejor. Así luego puedes andar perfectamente si vuelves a pasar por esta ruta. Sí, porque recuerdo que cuando era joven y tal jugaba en la consola, siendo yo con 12 o 13 años, que sí que me saltaba a los entrenadores. Lo típico que tenías que ir a una ruta para capturar un Pokémon o lo que sea, y decías, madre mía, estás ahí con tu tío al nivel 100 y luchando contra tíos al nivel 13, por no haberlos matado en su día. Eso me pasaba a mí el Pokémon Diamante cuando tenía la DS. Iba yo con mi Empoleon nivel 100 tranquilamente por ahí. A ver, aquí puedes atrapar Pokémon. Vale. Aquí aparecen Magnemite, Voltor, Ekans, Sandrius...
Spiros. Espera, que voy a ir a curar. A ver si voy a ir a curar porque tengo al... Bueno, me peto un punto. Bueno, no sé si curar o no. Es que tengo al Ivysaur que está tocado y es el que va a hacer el somnífero al Pokémon. Es igual, me la juego. No voy a perder un punto aquí. Lo que prefieras, pero ten en cuenta que los Voltorb y los Magnemite tienen bomba sónica. Vale, voy a... Oh, iba a curar, pero no. A ver qué me sale. Mira, me ha salido un Voltorb. ¿Un Voltorb? Joder, qué suerte. He triunfado. Me salió un puto Spearow. ¡Un puto Spearow! El Spearow que me salió a mí. Somnífero. Además, tienes Onda Voltio, ¿no? De MT. Sí, en teoría sí. ¿Dónde se consigue esa MT? Te la ha dado el líder de gimnasio de Cardin. Ah, verdad, sí, el de Tesus, correcto. Voy a tirarle una Pokéball. Ahora para que no tenga Pokéball, sí que tengo, sí. Voy a tirarle una Pokéball. Menos mal. No se ha capturado. El spoiler me dice que no. Que a veces son un poco tocagudos. ¿Cuánta vida le queda a tu Héctor? 29. Aún de una bomba sónica no lo mataría. Vale, perfecto, entonces. Maldita y lo bomba que no sónica sé si... y furia dragónica, o sea, así que quitan cosas. No sé si tendrá chispa, ahora que caigo. Sé que lo aprende por nivel, pero no sé si lo tendrá ya este Voltorb. ¿Se ha despertado? Desenrollar. Bueno. Cuidado con el desenrollar. Bueno, puedo aguantar otro. Ten en cuenta que... No sé qué hacer, si le tiro somnífero o le tiro un aval, ¿tú qué opinas? Hombre, pues casi mejor el somnífero, porque como el desenrollar vaya aumentando, ya la has cagado. Sí, porque luego aparte al Gyarados no lo puedo sacar, que le hará muy eficaz. También es verdad que es en parte de tipo volador. Que ahí sí que tuviste un fallo acojonante. Sí. Al elegir el Ivysaur. Le he tirado la Super Ball y se ha capturado. Se ha capturado, perfecto, entonces. Aunque sea a nivel 14, pero vamos, ya tienes un Pokémon más para... Algo es algo. Para esto. Ahora veo los que me dices, el Rompecacas, el Poyatrón ese, Poyatrón loco. Es que hay algunos en el chat que se vuelven locos. Vale, la oye mucho, esa gente. Pero mucho. Vale, ahora puedes atrapar aquí un... En el túnel, si quieres, otro Pokémon. Voy para allá. Yo me esperaré para el siguiente capítulo. Y así ya me hago el túnel de tirón. Claro, porque supuestamente si te pasas el túnel luego no puedes volver hacia aquí, ¿no? ¿O sí? Sí, se puede volver, pero es un coñazo que te cagas. Buah, y encima hay que usar destello o algo así. Yo en el siguiente capítulo ya me habéis visto bastante por aquí. Luego te digo si quieres dónde se consigue destello. Es que la ruta esta me la sé de memoria, el túnel. Mira, me ha salido un matchup. He tenido suerte. Ole. Joder, qué suerte. Hombre, todo hay que decirlo, en esta cueva aparecen Geodudes, Zubats, Mankeys y Onix. Y de todos esos yo creo que los tengo todos menos Machop y Onix. Onix aparece un 5% y más adentro de la cueva, así que tengo una alta posibilidad de tener también un Machop. Un Machop es bonito, me cae bien Machop. Sí, pero ahí está aquí tengo también la pequeña gracia, que prácticamente la mitad de mi equipo va a ser de Pokémon que evolucionan por intercambio. Golem evoluciona por intercambio, Alakazam evoluciona por intercambio, Machamp evoluciona por intercambio. Solo te faltará en la torre, en la banda, capturar a Gastly para que tengas a Gengar también, para los cuatro. Y además, es que hay un 90% de posibilidades que aparezca un Gastly salvaje como primer Pokémon de ruta. Un 5% de Haunter y un 5% de Kubon. O sea, que es que voy a tener... Yo pensaba que en su día solo salían allí Gastly, porque es lo que más sale allí todo el rato. Sí, es que son el 90% de Gastly. Pero vamos, cuatro de mis Pokémon van a ser de estos que evolucionan por intercambio. Tiene huevos la cosa. Mira, ya lo capturaba al macho, sin demasiados problemas. Perfecto, entonces. Cuida que creo que ahí tendrás que luchar con esta tía. Ah, vale, que tienes corte. Que le estoy dando... No sé por qué no cortaba. Le estaba dando a otro botón. Vale. Pues ahora ya tengo por lo menos el equipo. Ahora ya me preparo, meto en la caja a los que tengo que meter, ¿no? Básicamente. Sí, ahora prepárate y empezamos el combate. Bueno, estos de momento los utilizaré sin mote porque no sé qué motes ponerle. Ya se los pondré después. Vale, no hay problema con eso. Yo, ya que estoy, lo digo. Al Ekans lo he llamado Kaiser. Ya que estaba en el capítulo, pues lo digo. No me suena ese suscriptor. Creo que me ha comentado solo dos veces y era un amigo de Oswaldo. Ah, ostras. ¿Te he curado? ¿Me he petado aquí otro punto? ¿Ya estás entonces? Sí. ¿Preparado? A ver. Sí, vamos para allá. Pues vamos para allá.
Vamos aquí a tortearnos. Acepta reto. Bueno, momento mítico en los dos canales. Una lucha entre Sensei y... y Aprendiz. Empieza fuerte. Un Voltor, así de primeras. Sí. Como quien no quiere la cosa, Vale. Pues... espera, colgamos la llamada y así hacemos nuestras estrategias en la oscuridad. Vale, me parece correcto. Vale, pues colgamos y luego te llamo. Muy bien. Suerte. Igualmente. Vale. Ahora... perfecto, ya no se me baja el volumen. Es que con el Camtasia, cuando tengo el Skype abierto, se me va bajando el volumen del micro en el Camtasia. Así que lo siento si no se ha escuchado muy bien en este ratico. Lo he intentado estar subiendo todo el puñetero rato, pero vamos, que igual se escucha a tropicones. Bien, me saca un Voltor de primeras. Vamos a ir con Furia Dragón por si acaso cambia de Pokémon. Que ya veo que no cambia de Pokémon, así que Voltor seguramente se irá a tomar por culo. Seguramente tendría Bomba Sónica, pero seguramente haría Desenrollar. Sería lo más inteligente dado que es super eficaz contra Mordekai. Bien, ¿ahora qué me va a sacar? Yo creo que me sacará ya el Gyarados de primeras. Me va a sacar ya el Gyarados, me lo estoy viendo venir. Ahí está, ese Gyarados perfecto. Perfecto y maravilloso. A ver, aquí, ya habéis visto antes, que Kinky no lo sabe, que mi Alakazam ahora mismo tiene un double, tío. Pero tiene 65 peces. Así que seguramente si me hace Furia Dragón, me dejaría 25, siempre y cuando no me haga mordisco. Pero el estilo de Kinky es primero Furia Dragón y después el mordisco. Si somos más rápidos que este Gyarados, seguramente podríamos meter un Outdavolcio que la haría por 4. Pero vamos, que vamos a ir primero con Furia Dragón con Mordekai para que se vaya confiando, ¿vale? Vemos que él es bastante más rápido. Y esto es algo que me puede perjudicar. Creo que vamos a dejar que Mordekai muera, lo siento, Mordekai, si estás viendo esto. Pero me conviene más que nada porque es más rápido, tío. Y tampoco se lleva mucha diferencia con Alakazam. Así que vamos a sacrificar a Mordekai, ¿vale? Vamos a hacerle yo que sea un pantalla humo porque me apetece, sin más. Y vamos a sacar a nuestro querido Alex. Si Alex es más rápido, tenemos esto ganado. Si no es más rápido, la hemos cagado. Vale, somos más rápidos, onda voltio, esa no te la esperabas, Kinky. Y a tomar por el culo. Ahora mismo tiene un matchup y un Ivysaur. Por un lado, tipo veneno, y por otro lado, tipo lucha. Ya está, ya lo tenemos hecho. Ya está, ya lo tenemos hecho. Vamos con Psico Rayo. No hay ningún tipo de problema, seguramente me habría hecho somnífero o algo así. Hostias. ¿Ha aguantado el Psico Rayo? ¿Ha aguantado el Psico Rayo? Espérate. ¡Mierda! Vista el Ince. Es que el Noctowl también podría haber tenido insomnio, ¿vale? Entonces sería en plan... sí, sí, tú échamelo. Tú échame el somnífero. Ya verás qué gracia. Vale, cambiamos. Drenadora se veía venir. Pero no me va a afectar absolutamente para nada. Más que nada porque por mucho que se recupere la vida, no va a aguantar un picotazo. No va a aguantar un picotazo, ¿no? No creo. ¿Te imaginas que lo aguanta? Vale, me saca macho. Macho muerto. O sea, macho sí que no aguanta un picotazo ni de coña. Ahí está, picotazo es muy eficaz. Y... ¿en serio? ¿En serio aguanta un picotazo este macho? No me jodas, tío. Vale, vamos con otro picotazo y ya está. Pero vamos, que joder. Esto cuando sea un Machamp me va a preocupar, ¿eh? Cuando sea un Machamp me va a preocupar. Además, puede tener a Machop. Creo que Machop evoluciona a nivel 25. Creo. 22, 25, no estoy muy seguro ahora mismo, ¿vale? Pero lo puede llegar a tener el Machop a ese nivel. Porque nada más evolucionar a Machop, puede evolucionar a Machop. Y eso es algo que me preocupa bastante, además. Vamos con Confusión, por ejemplo. Por poner Somnífero, me cago en la pelos. Me cago en la pelos. Ay, tenía que haber hecho Alboroto contra el Machop. Tenía que haber hecho Alboroto más que nada porque con Alboroto no se puede dormir. O sea, si un Pokémon está haciendo Alboroto, no puede quedarse dormido. Así que vamos a ir con Alboroto mismamente. Hoja afilada, no es muy eficaz, con lo cual no... ¡hostias! Vale, se ha despertado para hacer el Alboroto. Y ahí está. Hostia, me ha quitado más la hoja afilada de lo que pensaba, ¿eh? Me ha quitado mucho más. Hostia, se nos ha olvidado hacer lo de la apuesta. Bueno, da igual, ahora lo hablamos. Voy a volver a llamar a Kinky. Y vamos para allá. Ah, ya estoy llamando. Ya estoy aquí. Hermanito, ¿qué te ha pasado?
Ese Alakazam con Onda Voltio, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Ya sabía yo, ya lo estaba diciendo yo. Este no se espera que tenga Onda Voltio. ¿Te acuerdas que te he dicho antes que iba a preparar algo? ¿Eh? Ha sido como que no me lo esperaba para nada. Digo, pues ya está, digo, yo que sé, le tiraremos un mordisco, el psicorrayo lo aguantaré, Onda Voltio, digo, ala. ¿Te acuerdas antes que te he dicho, voy a preparar una cosilla para el combate mientras estás capturando tú? Eso era, ¿no? Eso era. Y para Gazam que puedo aprender demasiadas cosas. Que va, sí, Onda Voltio lo puede aprender de coña. O sea, por ejemplo, Gardevoir sí que puede aprender rayo, pero Alakazam no puede aprender rayo. Un Alakazam con rayo sería la polla. Sí, pero que me refiero que es el típico Pokémon que puede aprender variedad de ataques. Por ejemplo, Onda Certera, Energibola y cosas así, que sorprende. Sí, eso sí. A ver cuándo meten aquí la cuarta generación y le pongo a mis Alakazam Onda Certera. Que estoy hasta los cojones de ir con poder oculto para matar a los siniestros. Y la verdad es que sería guay que la pusieran. Bueno, en este caso he ganado 5 puntos por el combate. Pero, también habíamos pensado en hacer una apuesta. Como se nos ha olvidado hacer la apuesta, pues no has perdido nada. Para el siguiente combate sí que podemos hacer lo de la apuesta. En plan de, yo que sé, me ha puesto 20 puntos, por ejemplo, por un Pokémon. Pero o algo así. Se ha olvidado hacer la apuesta. Pero es que me he acordado justamente cuando hemos acabado. Digo, hostia, la apuesta, que se nos ha ido. Bueno, no pasa nada. Hoy solo he ganado 5 puntos. Sí. Mucho divertido. Bueno, tenemos unos 4 minutos más de capítulo. Sí. Voy a curar. ¿Qué? Bueno, a mí me han curado porque como me has mandado al centro Pokémon. Sí, nada, este puntico en plan de después del combate tampoco cuenta. O sea, no te preocupes. No me lo resto después, entonces. Nah, no hace falta. Vale. A ver. Hostia, se me ha vuelto a bajar lo del Camtasia. Vale, voy a coger a Vidril para poder hacer yo también corte. Y si quieres empezamos la cueva. Y así te voy guiando un poco al principio. Sí, como quieras. Así te superviso ahí capturar Pokémon y todo eso. Perfecto y maravilloso. Lo que no sé es si tengo Balls. Ahora que lo pienso. Tengo 13, vale. Bueno, voy un poco justo, pero yo creo que con 13 puede irme bien. Vamos para allá. ¿Ya tienes algo para dormirlos o algo así? Creo que le quité a Noctul Hipnosis y Aixa tiene paralizador. Además, Aixa aquí se va a leviar de putísima madre, porque me va a aparecer Geodude y Onix a punta pala. Que se me ha olvidado el corte, o sea, el corte lo tengo metido en la caja. Está ahí, este árbol se puede cortar yo, pero córtalo, no tengo a lo que cortar. Bueno, pues te espero. Me ha sorprendido mucho que el macho que he capturado así de la nada haya aguantado un picotazo del Noctul, A mí también. O sea, digo, ¿en serio? ¿Ha aguantado? Bueno, igual que el Ibisaur. Supuestamente Noctul va más por especial, ¿no? Noctul, sí, creo que sí. Pero con la estafa a favor, creo que le favorece más el picotazo. No sé, Noctul es un Pokémon que nunca lo he entrenado, sinceramente. Yo tengo un Noctul de competitivo en el otro personaje, a nivel 50. Es bastante buenecillo. A ver... Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un... Te veo paseando ahí. ¡Joder! ¡Ahora! Vale, Yodu no vale, ya lo tengo. De hecho, tengo un golem. ¿Cómo puedo espectarte? ¿Me ves una pelotilla encima de mi cabeza? Sí. Dame clic derecho a mi personaje. Observar, vale, ya lo veo. Ahí está. Y ahí ya puedes ver el combate. Como le queda nada para subir, pues voy a hacer un Mega Gotar al Yodu. Y así Aixa sube de nivel. Correcto. Vale, Yudu muerto, sube de nivel, sí, sube de nivel. Ahí está. Nivel 26. ¿Quiere aprender algo? No, nunca quieren aprender nada. Mis Pokémon no quieren nunca aprender nada. Son como yo en el instituto. Nunca quieren aprender nada. Uy, me he puesto a pasear yo también, no sé por qué. Ahora que te hubiese parecido un Shiny, sería ya la polla. A ver qué te ha salido. No, un Yudu. Ah, bueno. Pero me da un poco de miedo. Voy a cambiar a Héctor, porque vaya que me tire una magnitud o algo así que no pueda huir. Pues casi que sí. Mejor ponte a otro de primer Pokémon. A ver si te van a joder. A ver, voy a seguir paseando, que me va a salir un... Joder. Mankey también lo tengo. Sí. Es que es la cosa, que eso te me pueden aparecer o Machops o Onix. O sea, vamos a ir tirando para adelante. Y ya, si me aparece alguno de camino, pues lo atrapo. Pero es que si no me va a pegar aquí media hora dando vueltas. Vamos para allá. A ver, ahora toca una pelea contra un entrenador que tiene un Slowpoke y un Cubone. A nivel 21, si no recuerdo mal. Pues esas cosas siempre me sorprenden de ti, que tengas todo eso estudiado. Es que me lo he pasado tantas veces que me lo sé ya de memoria.
Es que aunque parezca mentira, que sé que no lo parece, yo este juego también me lo he pasado muchas veces, pero es que yo no me entero de nada en el juego, tío. Uf, hostias. Hostia, que me ha dado algo. Menos mal que no me ha dejado huir. Hostia, que me ha dado algo. Me ha aparecido un Pokémon de ruta. Sí. Y digo, va, un Zubat ya lo tengo. Pero no, qué cojones, yo a Zubat no lo tengo. Casi le das a huir, ¿no? No, es que le he dado a huir. Pero la cosa es que no me ha dejado huir. Ha dicho, no, yo quiero que me captures. Sí, o sea, este se quiere venir a mi equipo. Pues lo siento mucho, Zubat, pero por muchos ataques a la que le tires a Aixa, Aixa es tipo veneno y tú te vas a quedar en la caja. A ver, le voy a hacer un paralizador, que yo creo que el paralizador se lo puede hacer y puede aguantarme perfectamente otro ataque ala, mientras no me haga crítico, siempre y cuando Aixa no falle, claro está. Vale, mordisco no me quita nada, y con paralizador debería de quedarse paralizado si quiere acertar. ¡Por fin! Gracias, Aixa. Muchas gracias, Aixa. Supersónico, me la pela entre mucho y muchísimo porque va a cambiar ahora mismo de Pokémon. A ver, tiene mordisco, con lo cual, a Alex descartado. Voy a sacarle a Nelson, que a Nelson no le puede hacer nada. Y ya le empezamos a tirar Pokéball como quien no quiere la cosa. Voy a observarte, que me había pillado el... Tú no has peleado con el entrenador, ¿no? No, justamente he ido a por el entrenador y me ha aparecido el Zubat un pasico antes. Yo lo he derrotado ahí tranquilamente. Con Furia de Dragón, ¿no? No sé qué le he hecho exactamente. Le iba tirando ataques ahí tranquilamente. No, si no con Ivysaur, como era un Cubone y un Slowpoke, seguramente con dos hojas afiladas te los habrías reventado. Se me hace rarísimo hacer el episodio así, realmente lo digo. Pero a la vez que está, me mola. Me gusta la idea. Es que a lo tonto, mola, se hace raro, pero mola. Sí. Vale, ya está Zubat atrapado. Que me haya tocado bueno. Y... ¡Hala, macho! Espérate, me voy a ver si me ha tocado bueno. Vale, no, me ha tocado una puta mierda. Pero es que justamente me había aparecido el Pokémon delante del entrenador. Sí, o sea, por eso te he visto la línea visual del entrenador y digo, hostia. Y ahora es cuando me pide el entrenador de luchar. Tiene huevos. Es en plan, esto es como el glitch que había en las primeras ediciones. Que te ponías delante de un entrenador, si te aparecía un Pokémon salvaje y ese Pokémon salvaje te mataba, podías atrapar a Vecigno, podías atrapar a Mew, podías... O sea, la cosa era que el entrenador se quedase ahí con una cara de gilipollas al verte... Al ver sí, que te ibas. Lo típico de Isla Canela, surfear por allí después y todo eso, ¿no? También. A ver, cuidado. El macho me ha salido con 20 IV de ataque, no está mal. Hostia, pues está bastante bien. A ver, cuidado con este Slowpoke, que puede tener confusión y soy en parte tipo veneno. Vale, ataco yo antes, Mega Agotar, mátalo, golpe crítico, tienes que matarlo. Mátalo. Ahí está, perfecto. Vale, ya puedo respirar. Ya se me va abriendo poco a poco el ojete, ¿vale? Se me había cerrado así de golpe, pues se me ha abierto un poco. Y Cubo no creo que me haga nada. Es que a lo tonto sería una grandísima putada, ¿eh? Esto es como ves un capítulo tuyo aquí en directo, ¿eh? Sí, o sea, esto es un puesto privilegiado. O sea, tienes tú ahí tu palco con uvas. Hoy no tengo uvas, tío. Bueno, luego cuando me ha grabado puedes comerlas. Ay... Bueno, ¿y qué opinas del sueño que tuve ayer, Kinky? Que ojalá fuera realidad, yo quiero ir a Chiquipar, ya lo dije. ¿Prefieres Chiquipar a salir por ahí de fiesta? Yo sí, yo soy antifiesta, ya lo sabes. Pues iremos al Chiquipar algún día cuando tenga 100.000 suscriptores. Claramente, haremos una gira por ahí por Latinoamérica a buscar a los suscriptores. Pues no estaría nada mal, ¿eh? Yo me imagino rollo un autocar sonando la canción de Dango Daikosoku. Y ahora a las 3-4 horas de viaje estaríamos todos como, por favor, mátenme. Sí, algo así. Y lo que molaría. Y ahora acabo de caer que no me ha salido el macho. Me podía haber salido el macho, me habría gustado tener un Machamp. Imagínate que me sale con la habilidad indefenso. ¡Sería la polla! ¿Pueden salir aquí con la habilidad cambiada del mundo sueño? Creo que hay algunos, en plan de un 5% de posibilidades de que te salga con la habilidad oculta. Joder. Pero yo, por ejemplo, he visto aquí en un PokéBMO a la Kazams con la habilidad de Muro Espejo, creo que se llamaba. Sí, lo que rebota las cosas, ¿no? Sí, pues alguna vez he visto por aquí una la Kazams de estos. Eso sí, joder, son caros de cojones. Cómo odio esa habilidad, tío. Yo que soy fan de en la competición y tal, me gustan mucho los equipos de púas. No es esa habilidad, la estoy confundiendo. Sí, o sea, es le echas púas, le echas trampas, rocas y todo lo que tú quieras, pero que te lo va a devolver. El Magic Bounce ese. Lo odio mucho, esa mierda, tío. Eso, el espejo mágico. No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo es que como siempre juego en el simulador y tal, está en inglés. Me suena más Magic Bones. También tienes otro simulador, se llama Pokémon Online, que prácticamente es lo mismo que el Showdown, solo que en español y con otros servidores y demás. Ah, pues ese no lo conozco. Yo he jugado en el Showdown, he jugado en el Shoddy Battle, no sé si aún estará también, hace mucho tiempo. No me suena. No sé. Toma ya. Me ha sacado otro Slowpoke nivel 25 y yo otra vez sufriendo por la cosa de a que me hacen confusión y me jode a Isa. ¿Y sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Otro golpe crítico! O sea, bueno. Isa contra los Slowpoke tiene algo personal por cojones. Si no, ya me dirás tú por qué le hace dos golpes críticos seguidos. Odia a los Slowpoke muy fuerte. A ver, ahora toca una entrenadora que creo que tenía un Odis y un Bulbasaur. Nivel 25-23. Así que yo por mi parte voy a sacar a Mordecai. Que con asco se lo revienta. Bueno, creo que de uno no, pero de dos yo creo que sí. Yo es que no me atrevo a sacar aún al Voltor y al Machop. Eso es mejor levealos. Sí, sí. Hasta nivel, aunque sea, yo que sé, 25 o 30, entre esos niveles, sí que te vendría bastante bien. Además, Voltor creo que te evolucionará. Sí, un Electro me cae bien. Y son bastante rápidos, que es la putada. Bueno, la putada para mí. Vamos con Ascuas. Voltor es el único Pokémon que sé dibujar. A mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Tú te has visto los vídeos viejos, ¿no? Sí. Algunos vídeos viejos míos. El capítulo, el episodio este que tienes dibujando Pokémon. El Odis lo clavo por lo menos. Sí, es precioso. Me encanta ese tipo de vídeos así. Tendría que volver a hacer alguno de estos. Oye, pues podríamos hacerlo en plan tag. Kinky, te nomino a dibujar Pokémon. Yo puedo dibujar barbaridades. Sería gracioso de ver. Podría molar. Vale, pues un Bulbasaur menos y seguimos. Hostia, que llevamos 27 minutos, tío. Se nos ha ido de las manos totalmente. Se nos ha ido por completo. Bueno, pues habrá que ir dejándolo por aquí. Correcto. Y a ver si no se me baja el volumen. Ahí está. Bueno, ¿preparado? Estoy preparado. ¿Para la despedida? Sí. Espérate, me voy a poner este lado. Ahí está. Bueno, pues nada más. ¿Quieres decirlo tú? No, despide tú. Yo soy aquí el invitado especial. Pero si también lo está grabando para tu canal. Sí, pero bueno. No sé, yo me conformo con escucharte. Bueno, vale. Pues nada más. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso, más que nunca, porque las colaboraciones de este estilo, por lo menos en mi canal, es la primera vez. Creo, sí. Sí, creo que es la primera vez. Es la primera vez, porque lo digo yo y punto pelota. Compartir el vídeo, que siempre es de agradecer. Este tipo de cosas siempre es de agradecer compartirlas. Joder, me tengo que ir despidiendo y subiendo el volumen de captacha. Suscribiros si no lo estáis, si queréis. Y si no queréis, pues hacerlo también, que se agradece y esas cositas. Y eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Un saludo y adiós. Sed buenos. Eso, sed buenos, portados bien. Sí, yo voy inventando ahí siempre cosas. Sed buenos y portados bien. Adiós. Adiós.